Hola, soy Alfredo Resa. Allá por los años 80 y 90 tuve un programa en Radio Vitoria que se llamaba Gente de Frontera. Como cada miércoles y a esta misma hora aquí en Radio Vitoria, esto es Gente de Frontera. Se empezó a difundir todas las noticias que acontecían sobre el tema de Ochate. En ese programa es donde resumimos y donde recogíamos todas las declaraciones, sobre todo en aquel tiempo, del avistamiento del OVNI de Treviño, de Prudencio Muguruza, y cómo Prudencio Muguruza se fijó en el pueblecito de Ochate y nos empezó a contar cosas y fenómenos que allí pasaban extraños. Bueno, pues bien, voy a hacer dos o tres puntualizaciones sobre cosas y sobre dichos y hechos que en las redes sociales se debate mucho si son verdad o no. Entre ellos, vamos a tocar un tema. ¿Se acuerdan de esta fotografía? Sí que es verdad que esta fotografía no pertenece, y lo voy a decir desde el principio, no pertenece al tema de Ochate. Esta fotografía no es sacada o obtenida en Ochate, en el pueblecito maldito, como le llamaban. Bueno, pues voy a contarlo desde el principio. Voy a contar cómo ha llegado la polémica de esta fotografía. Allá en el año, en las Navidades del año 1995, Iker Jiménez quiso recopilar toda la información que podríamos tener sobre el tema de Ochate. Entonces vino a Vitoria, estuvo conmigo en mi casa durante 3 días y yo le ofrecí muchísima información de Ochate. Nosotros lo que hicimos en el programa era recoger toda aquella información que Prudencio Muguruza, tanto con las epidemias, con el tema de incluso el tema del ejército, todo aquello que sobre Ochate en ese momento se decía, y sobre todo recogido de las declaraciones de Prudencio Muguruza. Pues bien, como digo, en estos 3 días que Iker Jiménez pasó en mi casa, allá vamos, se le ofreció toda la clase de información, incluso más, porque hablábamos de más temas que ocurrían aquí en Vitoria y que eran de los temas que nos gustaban, del tema de la parapsicología y la ufología, ¿no? Y casualmente, esta fotografía estaba en mi poder porque a través del programa tuvimos una llamada telefónica de una chica que tenía un bar en la calle Badalla, de aquí de Vitoria. Esta fotografía, como digo, estaba en una de mis carpetas y era pues para estudiarla, para sacarla en el programa, como he dicho, de radio Gente de Frontera. Entonces se la enseñé a Iker Jiménez, Iker Jiménez la fotografió a su vez y pues bueno, como hemos dicho anteriormente, con tanta información, él cuando fue ya a su estudio y estuvo mirando toda la información que le habíamos dado, salió esta fotografía y estoy seguro que él creyó que la habíamos sacado en Ochate, pero no se acordaba de la explicación que le habíamos dado, que no era de Ochate, sino que era de un bar, como digo, que salió además en el cristal, reflejada en el cristal, que separa la parte de los clientes de la parte del disc jockey. Entonces, claro, allá, como en algún sitio he oído, que puede reflejarse pues algún recorte de periódico, alguna cosa, es normal, porque ya en ese cristal es donde se colgaba pues la información, se colgaban, era como un cartel, ¿no?, de anuncios. Y apareció, como digo, este careto, que le llamamos nosotros, allá en aquel cristal. Entonces los dueños de ese bar, por aquel entonces, intentaron quitar esa cara de ahí, ¿no? Y entonces pues yo me acuerdo que decían que le habían dado con un estropajo, con lejía, con toda la clase de productos, y esa cara no se iba, esa cara permanecía en el cristal. Entonces decidieron sacar una fotografía y mandarla a Radio Vitoria, al programa de Gente de Frontera. Entonces de ahí que esta fotografía sea pues más o menos la original que algún investigador sé que la reclamaba, ¿no?, en su día. Bueno, pues no está, pues no la tiene, pues por eso, porque la tengo yo. O sea, fue la primera investigación que se hizo sobre esta fotografía. Pero como digo, no es de Ochate, sino de un bar aquí en la calle Badalla de Vitoria-Gasteiz.